Amplia, luminosa y sobre todo muy práctica. Así ven los compostelanos y los viajeros la nueva pasarela cubierta que conecta el Hórreo con la estación de autobuses y Clara Campoamor. De hecho, muchos curiosos aprovecharon ayer para acercarse por la mañana a conocer de cerca la que ya es la primera calle acristalada de Compostela y que permitirá a los vecinos del barrio de Ponte Pedriña estar en el centro de Santiago en apenas unos minutos. De hecho, un pequeño viandante relataba al Correo Gallego que el camino a su colegio, que antes tardaba en hacer 15 minutos, ahora se verá reducido a unos 3. Así, caminando a paso normal, se tarda 2 minutos y 8 segundos en llegar hasta la zona de los ascensores que bajan hasta el área de la estación de autobuses. Justo al lado de los elevadores queda una zona abierta a modo de balcón que permite a los santiagueses disfrutar de las vistas de Ponte Pedriña. Si se decide bajar hasta la terminal de autocares por las escaleras mecánicas, el tiempo empleado es de 2 minutos y 35 segundos, que se alarga hasta los 2 minutos y 50 segundos si se baja hasta Clara Campoamor. En general, tanto los compostelanos como los usuarios de la estación están muy satisfechos con la pasarela, puesto que algunos pensaban que una vez dentro iban a tener sensación de claustrofobia y se llevaron una sorpresa al ver que es todo lo contrario, gracias a la celosía que tiene uno de los lados y que permite ver las vías del tren y a la mampara que hay en la parte contraria que deja pasar mucha luz. En conclusión, los vecinos aprueban con nota la pasarela y alguno hasta le da un 10. ¿Qué che está a parecer a pasarela? ¿Parece che práctica? Sí, pareceme práctica, ampla, luminosa y creo, na miña impresión, é que está ben distribuída. Uh-huh. Tes aquí un acceso para ir a Renfe ou os andéns e tes tamén desde abaixo e unha rampa amplia que dá Campoamor con escaleiras tamén no mismo, paralelamente. Eu creo que sí. A mí o que me gustou é que non teñas que baixar tanta escaleira, ves con unha maleta, colles a rampa, ves, é dicir que penso que vai a ser áxil. E que tamén hai ascensores, por exemplo, sí, escaleiras mecánicas. Susto, pero claro, é dicir, eu referíame a que as escaleiras físicas que tes que ir peldaño a peldaño, que é máis incómodo que subir e baixar, non? Falo da miña perspectiva, claro. Te parece che útil tanto para viaxeiros como para os propios compostelans, non? Sí, que... sí. Eu creo que vai a ser unha infraestructura que, de algún xeito, vai a enriquecer, xa non só o barrio, que claro, o barrio vai non enriquecer moito, sino que está céntrico, de tal xeito que a distribución de entrar e sair vai a ser máis acomodada cá dende arriba, dende San Caetano. Pareceme a min, o mellor paciente que traballamos alá arriba non, aí xa mirarán a ver como fan, pero o xeito de que este na entrada mesmo da cidade, da zona sur, e ao mesmo tempo vas para a zona norte, porque coa avenida de Lugo tes todo, como que este rematada todas as obras, Compostela vai a ganar, sí, vai. Estéticamente gustache? A mí estéticamente gustame, parece austera, pero é luminosa. Que é do que se trata, e amplia. E esa amplitude ganaremos os usuarios que non sea protujado ou o hall, o mellor non é necesario tanto espazo porque uns van directamente, outros van a coller os billetes, pero a entrada eu creo que para o volumen de personas que poida ser utilizada de cara a unha cidade como é Compostela, sendo capital,
Puede ser importante, amplitud, sí. ¿Qué te parece a pasarela? Que creo que hasta ver por primeira vez, ¿no? Sí, eu veño verla por primeira vez, pero me parece unha boa obra. Unha boa obra, unha boísima obra. A máis que este todo xunto, a estación de autobuses, e máis a estación do tren, é unha maravilla. É unha facilidade pois, para os pasaxeiros todos. Entonces para mí é unha boa obra. Como é a primeira vez que a ve, é o que esperaba, estéticamente gústalle, parecelle amplia? Sí, sí, de momento para mí doulle un 10. Un 10? Sí, de momento. No e supoño que está de acordo en que o uso pois sexa compartido, non? Para viaxeiros, para os compostelans, para, para comunicar estas dúas zonas da cidade que atado agora sí, estaban bastante separadas. Sí, 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 totalmente de acordo en eso. Sí, porque realmente pues, a volta toda que había que dar para xuntar o ensanche co asunto da Ponte Pedriña, así isto todo se evita. E para xente maior ainda mellor. A xente tiña medo, non? Pensaba inicialmente que isto podía ser un pouco claustrofóbico, dalle esa sensación ou non? Non. Eu estuve vendo como estaban facendo as obras e realmente en todo o momento me pareceu que non iba a dar claustrofobia, de ninguna maneira. Cuéntame qué te está pareciendo la estación, la pasarela. Pues la verdad es que a mí me parece que es muy nueva y ahora se va muchísimo más rápido, porque antes teníamos que dar un rodeo para ir al cole y ahora podemos seguir este camino. ¿Cuánto tardabas en ir al cole antes andando? 10 minutos, por ahí. ¿Y ahora lo haces en 2-3 minutos, más o menos? No lo sé, estamos cronometrando el camino. ¿Qué te parece la pasarela así a primera vista? Es bonita, no sé. Podían hacer una cosa cutre y pues se esmeraron por lo menos en hacer algo agradable. O sea, ¿que no te parece claustrofóbica? ¿Te gusta estéticamente? La primera vez que vengo, la verdad, es que no sé, está bien. Igual, si hay mucha gente, pues igual sí, pero ahora mismo no. Está bien. ¿Y el concepto de la estación intermodal, que esté pues, en el mismo lugar, estación de tren, estación de autobuses, cómo lo ves? A mí me parece buena idea, en plan, no tenía mucho sentido que estuviera la estación de tren centrada y la estación de buses muy, muy lejos. En plan, tiene sentido que si alguien va a coger un tren y después un bus lo puede coger en el mismo sitio. Como idea me parece bien. O incluso, no sé si alguna vez te ha pasado que a lo mejor has perdido el tren y te has tenido que ir al autobús y ya era un follón tremendo y ahora pues ese problema pues va a ser algo menos complicado, ¿no? A mí nunca me pasó, pero sí conozco de gente que le ha pasado y eso sí que se soluciona, está bien. Cuénteme qué le parece esta nueva estación intermodal. Pues a mí me parece muy bien, estoy llegando, pero me parece que tiene mucha comodidad para la gente, para todo, a mí me parece que muy bien. ¿Y esta pasarela le parece práctica, le gusta, cómo la ve? Pues yo la veo bien porque tiene de todo, tiene ascensor, tiene escaleras, un sitio grande, yo no sé. ¿Le parece una buena idea que el uso sea compartido tanto para los viajeros de la estación como para los propios vecinos compostelanos? Perfecto, perfecto, muy bien, lo tienen ahí mismo. Perdóname que yo te cambio la cabeza, pero para mí me parece, es hoy que lo venimos a ver por primer día. ¿Y era lo que esperaba? Sí, sí, sí. Si te pones a ver la gente, siempre dice cosas. Pero a mí me parece una comodidad que se cruce esto, que se comunique una cosa con otra, ¿verdad? Además cómodo, con escaleras, con ascensor, amplio, a mí me parece bien. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Por ahora yo qué sé, nada, o sea, esto, pero como ya lo veníamos viendo, ya nos imaginábamos cómo es. Contame que che parece esta nova pasarela. Me parece moi ben, é que xunten as dúas cousas, está fantástico. Que as xunten, sí, sí. E ademais, ahora, poste nesta zona aquí en 2 minutos. Moi prático para viaxeiros e para cidadán. Eu penso que sí, sobre todo para o peregrino e para o ano que ven, que vai ser fantástico isto. Está moi ben. La verdad é que está genial. E cando todo se remate todo, se edificación e todo, genial. Estéticamente a pasarela que lle parece? A min o color non era o que máis me gustaba, pero agora, pois sí, gústame.
está. Parece ya amplia, luminosa. Amplia y luminosa. Sí. Después unha gran vantaxe, por exemplo, para os veciños de Pontepedriña, non? Que estaban un pouco illados. Claro, fantástico. É que iso é fantástico. Xa quedas aí e xa cruces estar no pueblo. Eu agora entro por aquí, se non quero subir costas, prumba, subo as escaleras e estou aí no centro. Fantástico.